good evening good evening good evening how are you okay very good okay what happened with you yesterday I had with my computer ah yeah okay but I I hear that everything but uh, I can connect with, with video okay well there is no problem but the important is that, that you, you saw the class or so you, you yeah. were in class. Yes. Okay, how are you, Alejandra? Hi, teacher. Hi, Good how evening. are you? Good evening. How was your Hi. day? Uh, okay. Es que ayer, ayer se me fue el tiempo, teacher. No puede conectarme. Ah, vaya. Bueno, pero lo importante es que está con nosotros ahora. Sí. Okay. Pero cuando no se conectó, vio siempre el video, ¿verdad? De la clase. Sí. Ok, eso es importante porque recuerden que tenemos que terminar todos los ejercicios de la sección. Ya tienen que enviarlos a más tardar el día viernes, tienen que subirlo antes de la medianoche de toda la unidad 5, ¿right? OK. ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Ya adelantaron? Todavía no. Todavía no. OK. Traten de hacerlos siempre después de cada clase porque es más fácil. Como hemos estado viendo la clase, tienen fresquita la información y les es más fácil hacerlos. Right? Ok. Thanks. Uh, how are you, Abigail? Hello, teacher. Good Hello. evening. Good evening. Good. How are you? Very good, teacher. Very good. Excellent. What about you, Alexander? How are you? Fine, teacher. Fine. Okay, excellent. Yes. Irving, how was your day, Irving? Irving, are you there? I'm very fine. Very fine. Excellent. ¿Qué tal? Déjame ver a María. ¿Cómo estás, María? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy excellent, Ok, excelente. Excelente. Ahora, ¿recuerdas la clase? ¿De qué estuvimos hablando ayer? ¿De qué se trató la clase? ¿Puedes decirme, por favor? Como... Del, 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 ¿Del reloj? Topic. ¿Del reloj? ¿What time is it? ¿What time is it? That's ¿Qué ¿Cuatro más? formas de...? ¿Cuatro formas de qué? De responder cuando nos preguntan ¿What time is it? ¿What time is it? Yes. Eh, la mayoría fueron dos formas, ¿verdad? Pero podemos ver que eh, podemos dar la información de diferente forma cuando nos preguntan acerca de la hora si no nos entienden de una forma nos van a entender de otra ¿verdad? What else? Did you like it? The topic? ¿Le gustó la, la, el tema de la hora? Yes, yes. Yes, it's, it's very important because represent the real life. Now, we, we saw about this topic. Did you remember about the present continuous? Where is, what is the present continuous? ¿Qué es el presente continuo? Agregar el ing. El ing. ¿Y qué significa? Con el ing, ¿qué significa el verbo? Por ejemplo, el verbo sleep, que es dormir. Si le agrego el, el ing, ¿cuál es el una acción sí. que se está haciendo. Acción que se está haciendo. ¿Cómo sería la acción? Si el verbo es dormir, como si digo sleeping, ¿qué significa? Durmiendo. Durmiendo. Es con las terminaciones ando yendo endo. ¿Verdad? Ya. Sí. Ese es el presente continuo. Sí. Es la acción que estamos haciendo en el momento. Ok. I need to know if you saw the information that I sent you the extra material that I sent you yesterday at night after the class. Did you saw the information? ¿Vieron la información que les mandé del material extra? Yes. Yes. ¿Qué les parece? ¿Lo leyeron o no han tenido tiempo de leerlo? Sí, un poquito lo vi. Yo poquito lo vi. Ok, what about the rest of the, the students? ¿Los right demás? ¿Lo vieron o no? ¿No lo han, no lo han leído? Honestamente. Yo no lo leí. Ok. Yo lo descargué. Lo descargó. Ok, bye. Jonathan, no, no lo ha leído tampoco. Hasta ahorita lo estoy viendo. Ok. Ok, va, entonces lo vamos a ver en este momento porque es una uh -huh. información muy importante, muy valiosa para este tema que estamos viendo, que es el presente continuo, WV questions. Ayer vimos esta parte, eh, que cuando le agregamos el ING y qué significa. Now, vamos a empezar con el material extra que les envié. Ok. ¿Lo, ¿Lo ven en su pantalla? Yes. Yes. Present mm -hmm. continuous, right? I we you day. ¿Están viéndolo así? Yeah. Ok. Sí. Pay attention, please. I we you day. Questions in negative. Vamos a trabajar en este momento con el I we you day. Con el yo, nosotros, usted, ustedes y ellos. Preguntas y la forma negativa. Here we have some examples. In number one, I'm singing. I'm singing. What happened in this picture? Está cantando. Está cantando el, el orito. Miren, está cantando, ¿ve? Entonces dice I'm singing. Porque está haciendo la acción de cantar. I'm sí. singing, estoy cantando. What about number two? You sí. are reading a book. Está indicando is... que ella está leyendo un libro. You're reading a book, yes. Le dice, usted o tú estás leyendo un libro. Reading is the action que está leyendo. What about number three? We are dancing. We are dancing. Estamos bailando. Nosotros. ¿Nosotros, what? Estamos bailando. Estamos bailando o nosotros estamos bailando, ¿ya? Number four, they are eating spinach. Am, um, am I dreaming? Am I dreaming? They are eating spinach. What is Estoy, the meaning? Están comiendo espinacas. Están comiendo espinacas. Mire, ellos están comiendo espinacas. Am I dreaming? What is the meaning here? Estoy soñando. Estoy soñando. Cuando es una pregunta, siempre va el verbo to be al inicio. Yes? Yeah. Aquí aquí está, mire la cuestión. Am are. Ok. Vamos con esto. Here we have affirmative, negative and questions. In affirmative. I am reading or I'm reading. Both are the same. I am or I'm. I'm reading. Second, you are or you're reading. Next, we are or we're reading. You are or you're reading. They are or they are reading. Ellos están leyendo. Tú estás leyendo, nosotros estamos leyendo. Now, in negative. I, more, I am not o I'm not reading. Yo no estoy leyendo. Cualquiera de los dos, miren, I am not o I'm not. Aquí está la forma contractada y no contractada. Decimos, I'm not reading. No estoy leyendo. Second, You are not reading or you aren't reading. We are not or we aren't reading. You are not or you aren't reading. They are not or they aren't reading. Ya, yeah? el yeah. not siempre va después de el verbo. When it's negative. Now, question. Con la pregunta, siempre el verbo to be va a ir al inicio. Hey, am, ¿Am I reading? ¿Are you reading? ¿Are we reading? ¿Are you reading? ¿Are they reading? ¿Estoy yo leyendo? ¿Está, está usted leyendo? ¿Estamos nosotros leyendo? ¿Are you reading? ¿Están ustedes leyendo? ¿Are they reading? ¿Están ellos leyendo? ¿Ya? Cuando es pregunta, siempre el verbo to be va a ir al inicio, luego va el sujeto y el verbo con el ing. Y complemento a veces, ¿ya? Pero en este caso va a ser complemento con el ing. Now, grammar corner. Aquí pueden ver por qué es importante el material extra que les envío. Este material que, que por eso se llama extra porque lo saco de otras fuentes. Para facilitar su aprendizaje. Ya. Yeah? Now, grammar corner. Esta parte la vimos ayer. Donde dice que para qué usamos el presente continuo. We use the present continuous to talk about something that is happening at this moment. While we are speaking. Dice que lo utilizamos para hablar acerca de alguna cosa que está sucediendo en este momento, mientras nosotros estamos hablando o mientras hablamos. The, our first example is, I'm reading this grammar corner. I am reading. Estoy leyendo este sitio de gramático. Aquí está. Teacher. Gramática, tell me. I don't see your presentation. Ah, ¿cuál novela? ¿El presente continuo? Los demás lo están viendo. Nada. Irving es, ¿verdad? Yes. yes. ¿Y los demás? Teacher, buenas noches. Buenas noches. Good night. Este, yo porque me, yo que me, por en la pantalla que la estamos viendo a usted, tampoco se ve, pero yo porque me he metido al, al material que usted nos mandó, en Word es que lo puedo estar viendo ahorita Ah, entonces sí, ah, no, el, el resto no lo está viendo el, el material extra Yo creo que, yo creo que estamos viendo no. lo mismo que estuvimos viendo ayer Ah, y yo les pregunté y me dijeron que sí, ¿verdad? Yo Bueno, por ejemplo, no, yo estoy igual que Miguel, viéndolo en Word también Ah, pues no, 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 no. la idea es que lo vean en la pantalla, vaya, déjenme ver ahorita Ok Todavía no. No. vaya. No, no. Okay, let me see. Ahora sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Yes. Okay. Sí, por eso al inicio pregunté para ver si lo estaban viendo y me dijeron que sí. Quizás vieron que pensaron que otra cosa, ¿verdad? O pensaron que era <laughs> que estaba parte. Vaya, miren. Hoy se van a ver ahí el periquito, miren, de lo que estaba mencionando, ¿y es? Condorito. <laughs> el condorito, cabal. Vaya, entonces vamos en esta parte. Acá les decía que utilizamos el presente continuo. We use the person continuous to talk about something that is happening at this moment while we are speaking. we estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, now we are we are talking we are talking about English class. Nosotros estamos hablando acerca de la clase de inglés. Yeah, we are talking in this moment. Now in, in rule number 2 We make the present continuous with the verb to be. Dice que hacemos el presente continuo con los verbos. El verbo to be que es I am, you are, we are, they are. O en formas cortas. Aquí tenemos un ejemplo. I'm reading a book. Estoy leyendo un libro. They are wearing green hats. Ellos están vistiendo sombreros. Verdes, green hats. Ok, este es el verbo, wearing. Aquí le agregamos el ing, wearing. En reading, read is the verb. Y le agregamos el ing para que se convierta en una acción que estamos leyendo. Now, next. También dice que uh, hacemos preguntas cuando iniciamos con el am o el are, que es lo que acabamos de ver. Es esta parte, ¿ves? Questions. Miren, am I reading? Are you reading? Are we reading? Are you reading or are they reading? Ya, aquí iniciamos las preguntas con el verbo to be. Aquí en la negativa, como no lo estaba viendo, se lo estoy repitiendo de nuevo. Aquí en la negativa dice I am not. Miren el not siempre va a ir después del verbo to be, después del sujeto prácticamente, ya. O el verbo to be siempre va a ir el not. I am not o I am not reading. You are not or you are reading. En la afirmativa, I am reading, estoy leyendo. You are reading. Es I am o I Puede ser así en, en contractado o no contractado. Ahora, eh, vemos acá que solamente de agregarle el ING al verbo. Aquí tenemos otro ejemplo, mire que eh, las preguntas igual, que es lo que vimos acá, que se inicia con el verbo to be. Luego dice que para hacer los negativos, es lo que acabamos de ver acá, miren, el negativo, you are not, que va después de el verbo to be. Dice que nosotros ponemos not después de am y de are, después de am y de are, aquí ve, lleve el not después de am y are, not. Y le agregamos el ing al verbo, ¿ya? Luego dice, aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, we are not sleeping. Nosotros no estamos durmiendo. We are not sleeping. We are reading. Nosotros no estamos durmiendo. Nosotros estamos leyendo. O nosotros no estamos durmiendo, estamos leyendo. They are not singing. Ellos no están cantando. We are not sleeping. Nosotros no no estamos durmiendo. We are reading. Estamos leyendo. They are not singing. Ellos no están cantando. ¿Ya? Que puede ir contractado y no contractado. La otra dice que en respuestas cortas, in short answers, we do not repeat the main verb with the suffix ING. El sufijo es ING, el ING que le agregamos al verbo. Dice acá, ¿Are they cooking? ¿Están ellos cocinando? ¿Are they cooking? No, they aren't. Esa es la respuesta corta, la short answers. No, they aren't. ¿Are you sleeping? ¿Está usted durmiendo? No, I'm not. No, yo no estoy durmiendo. No, I'm not. ¿Ya? ¿Yeah? Now, in the second part, we have he, she, it, questions in negative. Esto es igual, miren. Le dice, Corky, Corky es, así se llama el periquito. Corky, you can't go out. Tú, tú no puedes estar afuera o tú no puedes ir afuera, le dice Corky. You can't go out. Tú no puedes ir afuera. Y number two. What is so doing? ¿Qué está haciendo so? The answer is, she's reading a magazine. Ella está leyendo una revista. Magazine, it means revista. Aquí está, miren, ella leyendo una revista. Y number three, Dave is drinking lemonade. Dice que Dave está bebiendo una limonada. Here, number four, Brian is coming. Brian está llegando. ¿Ya? Yeah? Brian está llegando. Coming. And number five, help, ayuda. Okay, Here, we have affirmative again, negative and questions. Aquí miren, e igual que lo que vimos en la primera parte, dice, he's eating. Él está comiendo. It es comer. He's eating. Él está comiendo. She's eating. Ella está comiendo. O oh, it's eating. Está comiendo. Now in negative. He's not. O oh, he isn't eating. Es igual que la primera parte. Miren, aquí el not va después del verbo to be. Después del is. He is not. Y cuando es una pregunta, primero va el is. Porque ese es el verbo to be. Is he eating? Está él comiendo. Is he eating? Está él comiendo. Is she eating? Está ella comiendo. It's eating? Está comiendo. ¿Ya? Cuando es pregunta siempre va a ir el verbo to be, va a ir el sujeto y luego va a ir el verbo con el ing. Now. Esta es la explicación de estos tres. Igual, ¿verdad? Que hacemos la tercera persona singular, dice, con el presente continuo, con el verbo to be, que es lo que acabamos de ver ahorita. Igual acá, que dice que cuando es negativo, dice when begin is, dice to make a question, para hacer una pregunta, ¿qué es esto que acabamos de ver? Que primero va el verbo, luego el sujeto y luego el verbo to be, el sujeto y luego él verbo normal y el complemento que es el ING. Now, dice acá, así medio se los estoy explicando porque eso es lo que ya tienen ahí en su material extra que les envié y es lo que acabamos de ver ahorita. Igual, ¿verdad? Que para hacer la negativa usted el not lo va a poner después del verbo to be, después del is o después del de los que vimos al inicio, ¿verdad? Que es are o am. Y aquí están los ejemplos. He's not reading. Él no está leyendo. He isn't reading. Él no está leyendo. Y también en respuestas cortas. In short answers. We do not repeat the main verbs with the, the suffix ing. Is she cooking? Está ya cocinando. Is it watching TV? Está viendo televisión. Is he playing basketball? ¿Está él jugando basketball? Y la short answer is no, he isn't, no she isn't, no it isn't, and yes he is. Son las respuestas cortas. Y eso también ya lo hemos visto, right? Ahora esta parte es la que me interesa más que vean, porque estas son por esta parte se los envié también. Ya lo que habíamos visto al inicio más esto porque aquí hay unas excepciones dice que cuando el verbo termina en e la letra e dice when the verbs ends in e then we drop that e and add G. dice que cuando el verbo termina en la letra e nosotros le agregamos le quitamos la letra e y le agregamos el G. This is an example. Dance. Miren, dance. What is the meaning of dance? Bailar. 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 Entonces, aquí, para convertirlo en una acción, le vamos a eliminar la letra E y le vamos a agregar el ing. Miren, dancing. Cuando los verbos terminan en E, recuerden que le van a quitar la letra E y le van a agregar el ing. This is another example, close. What is the meaning of close? Cerca. Ya o abrir, ¿verdad? Close. Aquí le quitamos la letra e igual y le ponemos closing. Closing. ¿Ya? Here we have another example. Esa es otra regla. Dice que cuando los verbos terminan en una consonante como run que termina en n, con una vocal antes. Fíjense bien, cuando el verbo termina en una consonante y tiene antes una vocal, nosotros hacemos doble la consonante y le agregamos ing. Este es un ejemplo. Sit, miren, sit significa sentarse, termina en en t y antes tiene una vocal que es la letra i. Sit, ¿verdad? Entonces, como lleva la, la letra I y lleva la T cuando termina en una consonante, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar otra T y le ponemos ING. ¿Ya? De nuevo, cuando el verbo termina en una consonante y tiene antes una vocal, agregamos la consonante del final y el ING para convertirlo en una acción. En este caso aquí dice sentarse y aquí dice sentándose. Sitting. Here we have another example. Run. Vaya, run. Miren, tiene la U y la N. Igual tiene la vocal y la consonante al final. Entonces para convertirlo en una acción le vamos a agregar la letra N y el ING. Le agregamos una letra más para respetar la regla. Running. Es corriendo. Corriendo. Now, dice que there is, there is only one short form of the negative with the first person singular. I, I am not watching TV. Dice que solo hay una forma corta de los negativos con la, con la primera persona singular. La primera persona es I. I. Entonces, significa que con i solamente como hay una, una única forma negativa solo aquí tenemos el primer ejemplo dice I'm not watching TV I ¿verdad? Yo I'm not watching TV yo no estoy viendo televisión Luego dice there are two short forms of the negative of the negative for all the other person Dice que hay dos formas cortas de todos los negativos hacia otras personas. Here we have example. Dice, he isn't sleeping. Él no está durmiendo. He's not sleeping. Él no está durmiendo. ¿Ya? Aquí significa que con el con el con este pueden ir estos dos. Miren, el he isn't y el he's not. He's Cualquiera not. de las dos formas. He isn't o he's not. Igual aquí, we aren't singing. Nosotros no estamos cantando. We are not singing. Nosotros no estamos cantando. Cualquiera de las dos formas. Mientras que en la primera, con I, que es la primera persona singular, I, ahí solamente va a ir contractado. Ya, esa es la diferencia. Miren, que con hay va a ir solamente contractado cuando lleva el ing. Y con, con los otros verbos, con el he y con el we, sí puede ir de las dos formas: con el he isn't o he's not, las dos formas que conocemos de la de la negación. Right? Do you have any questions for me? ¿Preguntas? No for the moment, right? Now. Vamos con Okay, vamos con eh, some exercises. Let me see. Okay, me share here. Va, Están viendo la presentación normal, ¿verdad? De presente continuo. Yeah. Yes. Donde dice los ángeles. Yes. Yeah. Ok. Now, esto lo vimos ayer. Now, here we have our first example. Oh, here. Va. Le voy a poner primero esta conversación y luego vamos a hacer varios ejercicios. Conversation. I'm really hungry. I'm really hungry. What is the meaning of this one? No so realmente hambriento. Yes, estoy hambriento, o, o de, en verdad estoy hambriento. Please pay attention to the audio and read at the same time. I'm really hungry, okay. Page 32. Page 32. Let me see. Exercise. Be hungry. Listen and practice. Okay, pay attention, please. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Can you listen again? Okay, again. Please pay attention. Page 32: Hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Do you like pizza, Miguel? Do you like pizza? Le gusta la pizza? yes yes what yes. about alejandra do you like pizza yes teacher yes okay jonathan would you like pizza yeah yeah okay it's delicious right Total. okay now i need two volunteers to read this information okay me okay jonathan and i need a girl Girl alejandra maria abigail you? your teacher okay alejandra thanks now please read jonathan start okay hi mom what are you doing steve i am cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i am really hungry what are you making a pizza Mm, pizza. <laughs> Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. okay. Thanks for your participation. <laughs> Now, do you have any questions for this vocabulary? Preguntas para el vocabulario, una pregunta que no entiendan, please. Una una palabra que no entiendan. Sin pena, pregunten What is the meaning of doing? Es hacer haciendo right what is the meaning of cooking cocinando no, cocinando. cocinando what is the meaning of hungry hambre hambre hambriento what is the meaning of making haciendo haciendo, haciendo. getting eh, <laughs> Dice que es, que ajá, es, que, que, que es como, como tener, adquirir, ajá, que tiene hambre. Ya. Yeah. Eso tiene varios significados. Ok, no, dice, le dice, let's eat. What is the meaning of let's eat? Vamos a comer, no. Comamos, yes, comamos. O como que diga, demosle comamos. Ya. Yeah. Yeah. Here, what is the conversation about? Can you tell me, please, what is the conversation about? ¿De qué trata la conversación? Yes. About... about no, what? It's about what? About Steve I'm hungry. Yes. Please? What else? Another participation. What is the Steve, conversation? Steve cooking pizza. Yes. What else? More opinions? ¿Qué más? Los demás, please participen. I need your participation. What is the conversation about? ¿De qué uh, más? Porque no habrá comido Steve que se levantó a esa hora de la madrugada a cocinar. A saber, ¿verdad? Porque no comió. Ok. Now, What is Steven doing? What is Steve doing? ¿Qué estaba haciendo Steve? Cocinando. He's cooking. Okay. He's cooking okay. pizza. What? Right? Mm -hmm. He's cooking pizza. Él está cocinando pizza. Now, what time is it? What time It's is two it? Two It's. Clock. Clock. It's 2 o'clock what is the meaning of clock las dos en punto en punto, excelente me encanta que participen Mire, las dos en punto dos, ok now, what is Steve, Steve cooking ¿qué estaba cocinando Steve? pizza yeah. pizza excelente, pizza, pizza. pizza, pizza. Excellent. pizza. Okay. Do you have any questions for this vocabulary? No. Okay, let's continue. Now, what are these people doing? Write sentences. Use the words in the box. ¿Qué están haciendo estas personas? Escriba oraciones. Write sentences. Use the words in the box. Use las palabras que están dentro de la, de la caja. Alcanzan a ver esto, se los hago más grande. Se mira. Se mira, ok. Sí. What about number one? What is sí. she doing? Ok. She is sleeping. She is sleeping. She is sleeping, excellent. Y oh, number two. Sí. Aquí vean en la caja hay un detalle. Los verbos están normales. En tiempo presente. Nosotros nos vamos a cambiar a al ING porque es una acción. Ya. Yeah. Y number two. He's swimming. He's swimming. He's swimming. He's swimming. This, ¿verdad? Swim. Miren. Vaya, Vean cómo se escribe el verbo. Swim. Aquí está el segundo. Swim. ¿Cómo lo voy a escribir yo? Aquí. Vaya, aquí vamos a poner. He's swimming. Cómo va a ser aquí? Como lleva una, una vocal, una consonante y lleva una vocal antes, ¿qué voy a hacer? Duplicar Duplicar. Excelente, duplicarlo y agregar el ing. Miren, he swimming. Excelente. What about number three? They are playing they are playing tennis. Tennis. They are playing tennis. Okay. Number four. What is the answer for number four? It's is this one? She's reading, she's reading a, bike. a bike. She's reading. Reading a bike. A bike. Excelente. Miren el, el correcto. Aquí me equivoqué. Reading. Ok, a bike. Here, aquí está. Miren, ride a bike. Ride es la forma del verbo presente, ¿verdad? Y aquí lo convertimos en una acción. She's read, reading, riding a bike. Now, for number five. They are shopping. They are shopping. ¿Cómo voy a escribir shopping? Uh -huh. S H O P P I -d Aquí voy a duplicar o no la p. ¿Tengo? ¿Tengo? Yes. Yes. Why? Yes. Yes. Por qué. Pero, Por la consonante. Por la consonante y porque antes lleva una. Una vocal, right they are shopping ellos están comprando mm -hmm. in number 6 is what is the answer TV. in number 6 he is watching television he is watching tv yes. or television okay. yeah he is watching tv mm -hmm. excellent what about <inaudible> number number 7 he's driving seven eight and nine he's driving cuando... he's driving in ah, yeah. number eight she's reading, he's reading uh, he's reading she's newspaper reading a newspaper excellent she's reading a newspaper. in number nine. they, are, they are dancing. they are dancing. excellent. they are dancing. now. here we have another exercise. here we have another activities. word power activities. In the in the first, he's play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive. Please repeat after me. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Ride a bike. Ride a bike. Again. Ride a bike. Ride, 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 ride. ride a bike. Run. 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 Swim. Swim. Take a walk. Dream. Take a walk. a walk. Take a walk. Take a walk. Dance. 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 Drive. 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 Go to the movies. Go, go, to to go to the movies, shop, 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 shop. Read. read, 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 study, 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 study. Watch, television. Watch. Watch, watch, television. Television. watch television, watch television, watch television, watch, watch, television. Excellent. Now, in number one, ¿cómo lo convierto en acción? What is the answer? Number one, he's playing. he's playing tennis, he's playing, playing tennis, he's playing tennis, he's playing tennis. number two, she is riding a bike. She is. Riding a bike. Ok. Number three is for, let me see for Irving. Irving, can you tell me in number three? He's running. He's running. Con Ronnie le vamos a agregar la, la vamos a duplicar la letra N, ¿verdad que sí o no? Sí. Yes, running. Yeah. He's running. Excellent. For number four, Jonathan. He's swimming. He's swimming. Aquí también, miren, le agregamos la M. Yeah. He's swimming. For number five. Eh, let me see. Maria for number five. maria and then okay for number five this um, she's taking a walk take a walk is taking a walk, walk. Wow. ella está tomando una caminata for number 6, miguel Uh, they are in dancing. Number six, they are dancing. Excelente. Sí, Tell me. Y, y en ese caso que hay dos verbos, si no me equivoco, a caminar", taking a walk. Taking a walk. Yes. Sí, aquí no. va así completo, ¿ya? No, no, este walk es un verbo, no. ¿Cómo Caminar. no? Y es, no pero aquí, bastante. como es que verbo, eh, los dos son verbos, taking a, y walk. <laughs> Vaya, pero acá es como que diga eh, tomar o tomando una caminata. Acá lo divide el a o el a, ah, okay. tomando una caminata. Normalmente, cuando utilizamos dos verbos, siempre lo dividimos por el to cuando es un verbo infinitivo, que es otro tipo de gramática. Pero en este caso va así. Taking a walk es tomando una caminata. Okay. Yes. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you. For number seven, Luisito. She is driving. She is driving. driving. She is driving. Excellent. For number eight, Alexander. Go going to the movies. Serían they, verdad? They. Okay. Ah, son ah, sí, they... they. are okay. going. They are going, going to, the to the movies. Ellos están yendo a a, a ver unas películas. Película. Now for number nine, Alejandra. E shopping. He's shopping. With double P. Now for number ten, volunteer for number ten. Um, she's, she's reading. She, she's reading a book. She's reading a book. What? She's reading a book. For eleven. She is a student. She is a student. She is studying. Uh, studying. She is studying. She is studying. Aquí en studying ya les confirmo. Vaya, vean la otra. She is watching television. Ahorita lo vemos. Solo quiero confirmar algo. Ok, she's studying. ¿Cuál es la 12? He is watching television. He is watching television. Excellent. Is easy or no? O difficult. Is easy or difficult this exercise? Or is this exercise difficult or easy? ¿Es fácil o difícil? Easy. Easy, ¿verdad? Ok. I know you are very smart. Now, continue. Answer these questions. Responda las preguntas o estas preguntas. Answer these questions. Is Debbie getting up? Is Debbie getting up? What is the meaning of getting up? Levantarse. Está débil levantándose. Ok, now. Here we have two examples. Now, in your notebook, I, I need to write the information. Hagan esto en su cuaderno. Tienen tres minutos. You have three minutes. Aquí están los ejemplos, vean los ejemplos y elabórenme las respuestas de la 3 y de la número 4, please. Right now. Lo van a hacer igual que este ejemplo con el negativo y con el afirmativo. In the second one is Are Kelly and Tony taking a walk? Está Kelly y Tony tomando una caminata. No they aren't. And they are shopping. Ellos no, ellos están comprando, right. ¿Did you finish? Yeah. Yeah. Yes. Yes. ¿Quiénes faltan? Please tell me your name. ¿Lo que le falta? Tell me your name. ¿A quiénes le falta? Ya yeah, todos estamos, quizás. Ya, yeah, okay. Now, volunteer, Anita volunteer. What is the answer in number three? Uh, Miguel. Okay, Miguel. What is the the question, the the answers for number three? Uh, No, they not. No. Dice, are Megan and Dan studying? No, they aren't. Okay. Mm -hmm. it they are in dancing. They are dancing. Excellent, Miguel. Now, volunteer for number four. I. number four, no. Dice. Uh, no. no, she isn't. Is Carmen driving a car? No, she isn't. No, she isn't. Aquí no le puse la coma. Miren cuando le ponemos yes o ¿no? Siempre tiene que llevar la coma. Aquí sería. No, she isn't. No, she isn't. What else? She is reading a bike. No, she isn't. She is reading a bike. She is reading a bike. Let, let me see. Driving a car. Okay. She's reading a bike. Excellent. Yeah. Yes. yes. Now, yes. continue with this part, please. Number five, six, seven, eight. You have another three minutes. <clears throat> Is Bill swimming? Se lo pongo más grande o logran verlo? Number five, is Bill swimming? Number six, is Mikiko having dinner? Number seven is Claire watching television. Eight, what about you? Are you sleeping? <coughs> Sorry. <laughs>

Did you finish? No yet, todavía no. Yeah. Yes. ¿Hay otro que le falta? ¿Algunos que están pendientes? No. Ok. Now, I need a volunteer to answer number five. Is Bill swimming? What is the answer? Ok. No, he isn't. He's... running no he isn't no he, he is isn't running. He's running. He is running running excellent what about Hello. number six okay. no she isn't. isn't no she isn't he's watching he TV is watching, watching television She's watching TV o television. Cualquiera de los dos. TV o television. Now. in number seven. Is no, Claire watching television? No, she isn't. No, she isn't. What she else? Isn't she isn't reading a book. She's reading Books. a book. What about number eight? No, I am not. No, I am not. Aquí todos me van a participar. What about you? Dice, ¿qué, qué usted, verdad? ¿Qué acerca de usted? ¿Are ¿Qué you sleeping? Mamá, Okay, First, volunteer. Uh -huh. Aquí le dice, ¿Está usted durmiendo? Por ejemplo, the question is for Irving. ¿Are you sleeping, Irving? No, I'm not. I am mm. listening to music. No, I'm not. I'm listening to music. Now, what about you, Jonathan? are you sleeping? no, i am not. okay. give me a, a tell me an action. Uh, i am studying in english class. i'm studying english. excellent. what about you, maria? are you sleeping? no, i'm not. i'm painting. I'm painting, painting, excellent. Le está pintando ella. Ok. Eh, what about Alejandra? Are you sleeping? No, I'm not. I am watch TV, watching TV. I am watching TV. What about Miguel? Are you sleeping, Miguel? No, I am not. I'm not. Mm -hmm. I'm looking at a photo. I'm looking at a photo. Excellent. Now, what about you, Abigail? Are you sleeping? No, I am not. I am working. I am working. Excellent. What about you, Luisito? Are you sleeping? No, I am not. I am studying English. I am studying English. Excellent. Me faltó alguien. Alex, ¿verdad? Alex, are you sleeping? No, I am not. I, I am playing Free Fire. <laughs> oh, I playing Free Fire. Excellent. Quiero ver si me falta alguien. ¿Me falta alguien o no? María. María, no. María ya estuvo. Ya estuvo. Ya, le gusta preguntarle a María. <laughs> Pero así, así aprendemos más, ¿verdad? Si sí, sí, participamos. Ok. Vaya, para mañana, mañana es nuestra última clase. Mañana es nuestra última clase. Entonces, voy a enseñarles cómo hacer las lecturas. Vamos a ver el último tema para mañana, que es este. Friends. Friends across a continent. Aquí le voy a enseñar dos técnicas muy importantes para la lectura, cómo poder comprenderla más más fácil. Hay dos técnicas, hay una que se llama scanning, que es escanear el documento y otra que se llama skimming. Eso lo vamos a ver el día de mañana, no se pierda porque es la última clase que tenemos y no se les olvide que tienen que hacer los ejercicios de la plataforma. Son varios. Así es de que si no los han empezado a hacer, les invito a que lo, los hagan ahora para que así mañana al finalizar la clase ya de una vez lo envíe. No tiene que estar pendiente que lo va a mandar hasta el viernes. Porque por cualquier cosa es bueno mandarlo antes. Imagínese que se le va la luz, tiene problemas con Internet y no logra enviarlo. Y mañana finalizamos y para que les puedan mandar el diploma es necesario que los terminen antes. Por cualquier inconveniente entonces no dejar las cosas a última hora sino enviarla antes porque es parte de nuestra responsabilidad como estudiante, ¿right? Right. Okay. And then, thanks for coming, thanks for your responsibility, and have a nice night. See you tomorrow. Good night. good night. night bye tomorrow bye-bye